El Banco de México mantendrá sin cambio su tasa de referencia en septiembre, debido a una menor inflación, un crecimiento económico aún débil y sobre todo tras la decisión de la Fed de no subir sus tasas en este mes. Para la entidad presidida por Agustín Carstens, los factores que pudieran ocasionar un alza de tasas en México sería justamente el primer aumento en los tipos de interés en los Estados Unidos y una depreciación abrupta en el tipo de cambio. Sin embargo, este se espera se aprecie una vez se disipe las condiciones globales en los mercados financieros. La Fed decidió esperar antes de subir sus tasas de interés y así tener plena confianza de lograr su objetivo dual, una inflación de 2% y una mejora en el mercado laboral. Adoptó una postura dovish al sugerir que las condiciones actuales pudieran repercutir en la economía estadounidense y significar un riesgo a la baja para la inflación. Otro de los principales temores de Banxico que pudiera ocasionar que se anticipe la Fed sería una salida en los flujos de capital. Sin embargo, hasta ahora esto no ha sucedido. En lo que va del año, la tendencia de extranjeros en bonos M ha registrado una entrada de 165.399 millones de pesos, mientras que al 7 de septiembre el flujo de foráneos en bonos fue de 8.052 millones de pesos. De hecho, a esa fecha, el saldo de la tenencia de extranjeros registró un nuevo máximo histórico de 1.532.689 millones de pesos. México sigue contando con los fundamentales sólidos que lo siguen diferenciando entre otros emergentes. Por ende, no se esperaría una salida masiva de flujos de capital.